Buenos días. Uy. Disculpad, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Yo como siempre, bueno, pues, como las cabras, aquí en el bosque. Fijaros, estoy en un pinar, y como es otoño, pues estoy buscando sitios en los que haya contrastes en cuanto al colorido, ¿no? Y aquí pegado al río Eresma, en un sitio muy bonito, que os recomiendo que visitéis, pero es así, que visitéis, que madruguéis un poco y lo veáis, bueno, pues cuando no hay mucha gente, ¿no? Porque esto normalmente se llena de gente. Estamos en la Boca del Asno, un sitio muy chulo que hay, bajando del puerto de Navacerrada hacia Segovia, ¿vale? Y enseguida lo encontráis. Enseguida lo vais a encontrar. Digamos que este sendero, porque es un sendero, ¿vale? Bueno, es un sitio donde se puede pasar el día, incluso en verano la gente se baña aquí en las pozas del río Eresma, pero bueno, es un sendero que podéis hacer desde, bueno, desde mucho más arriba, pero yo normalmente lo suelo hacer desde el puente de la Cantina hasta Balsaín. Y vuelta, normalmente son unos 18 kilómetros, más o menos, por un terreno que es prácticamente llano, ¿vale? No requiere de ningún esfuerzo y es para gente absolutamente novatos el tema de la marcha o del tema de caminar, ¿vale? Bueno, este vídeo, como os he dicho, también va de otoño, porque como veis, como podéis observar, es de otoño, ¿eh? Fijaros. Bueno, pues quiero dedicárselo a una persona muy especial, una persona que además adora el otoño y quizás, pues no sé si me lo habrá transmitido, pero yo también soy una persona que adora el otoño por esos colores, ¿no? Tan espectaculares, por esos contrastes y por, bueno, pues porque el otoño proyecta una luz muy uniforme, ¿no? Y que es pues muy agradecida y está muy bien para hacer fotos. Bueno, esa persona es mi madre, Amachi, desde aquí un saludo. Y nada, este vídeo no te dediqué el anterior del otoño, pero este sí que te lo dedico a ti, Amachi, un saludo. Bueno, pues como veis, fijaros qué bonito. Qué bonito. Bueno, lo que quería deciros es que para venir a este sitio, lo ideal, si queréis colorido, queréis, bueno, plasmar este colorido del otoño, estos ocres, amarillos, verdes, marrones, bueno, pues este es el otoño, ¿vale? Pero, a ver, es difícil deciros exactamente en qué época, pero es justo cuando empieza el otoño. ¿Por qué? Porque estos árboles que veis, ¿vale?, las hojas empiezan a poner amarillas y tiene hojas, pero es que seguramente en un par de semanas ya no tendrá ninguna hoja, ¿vale? Yo saco muchas fotos aquí con esos árboles totalmente pelados, sin hojas, ¿vale? Pero como realmente queda bonito es así, ¿no? Con esa hoja amarilla, con esa hoja ocre, ¿no? Si os fijáis, allí pasa lo mismo con estos árboles. Bueno, pues esto os garantizo que
en 2 semanas ya no tienen hoja, con lo cual, pues bueno, pues la verdad, pues queda un poco deslucido, ¿no? Y la foto, pues bueno, no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada. Pues eso, os podría estar diciendo que tenéis que venir a primeros de octubre, pero fijaros, estamos a medio de noviembre y bueno, pues el otoño este año es muy muy tardío, con lo cual, pues bueno, pues hay que venir a los sitios, comprobar cómo están y volver hasta que deis con ello. Pues bueno, pues siempre hay días que no vais a... que vais a ir con la tarjeta vacía. Bueno, no pasa nada. No pasa nada, ¿por qué? Pues porque así adquiréis experiencia también, buscando localizaciones, buscando encuadres, y luego pues probando y viendo si funciona o no funciona, ¿no? De hecho, yo hay veces que salgo, os digo, salgo sin la cámara. Y bueno, pues salgo a buscar localizaciones. Hombre, siempre llevo la cámara encima, ¿no? Pero a veces llevo una mochila más ligera o un equipo mucho más ligero para no tener que desplazarme con todo ese peso. ¿Por qué? Pues porque estoy buscando localizaciones, ¿vale? Así que bueno, ya sabéis, esto no tiene reglas. Hay que salir y bueno, pues observar y viendo cuando el otoño pues está en su mejor momento, ¿no? Ahora está en su mejor momento para este tipo de árboles. Un poquito más tarde, cuando esté un poquito más frío, pues bueno, estará perfecto para los robles, que se pondrán marrones, y para las hayas, ¿no? Que también pues se pondrán especialmente en el otoño. Bueno, y eso es todo. Porque a veces hay que estar y mira. Vamos a bajar ahí abajo, a ver si hacemos otra toma de este árbol, pero yo creo que la bonita era la que hemos hecho antes, con estos tonos, con el verde del otro árbol. Pero bueno, vamos a probar a ver qué pasa. Venga, vamos para allá. Bueno, al final resulta que en vez de salir el sol se ha puesto a llover. Así que, en fin, espero que os haya gustado este capítulo dedicado al otoño otra vez y a la Boca del Asno, este sitio tan bonito que hay aquí, provincia de Segovia. Y nada más. Si os ha gustado, ya sabéis, darle al like, acordaros de darle al like, para mí es importante, ¿ok? Y bueno, pues si os ha gustado de verdad y queréis seguir mi trayectoria, pues suscribiros al canal, ¿ok? Esto me animará a seguir con esto, con la fotografía experiencial, que vamos ya para 2 años y ya hemos llegado a los 600 suscriptores, así que enhorabuena a todos. Venga, hasta siempre. Thank you.